Pero ve usted cómo justamente luego de que se acordara ya la creación de esa comisión multipartidaria para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, diferentes congresistas aseguran estar ya preparados para escoger el nuevo fiscal general y adjunto, confirmando que antes del mes de septiembre ya se tendrían escogido esos dos cargos. Luego que se conformara la comisión multipartidaria en el hemiciclo legislativo, congresistas han asegurado ya estar trabajando de la mejor manera posible para poder iniciar con consensos que ayuden a elegir al nuevo fiscal general y adjunto antes del mes de septiembre, tal como lo establece la ley. Nosotros queremos garantizarle al pueblo hondureño que se está trabajando para tener el Congreso en condiciones óptimas, a pesar de los intentos de boicot, de sabotear, de torpedear la labor. Hay un compromiso de generar las condiciones para elegir el fiscal general y el fiscal adjunto. Ya se nombró la comisión multipartidaria. Ya deben de estar iniciando sus trabajos, las convocatorias, revisando las 5 hojas de vida. Por su parte, miembros del Partido Nacional han manifestado que no se les ha compartido de manera oficial la documentación para poder analizar los perfiles de cada candidato. Sin embargo, aseguran estar dispuestos a llegar a consensos. Absolutamente ningún acercamiento. Ya llegaron a la Secretaría de este Congreso Nacional los 3 postulantes, pero como bancada nosotros no tenemos todavía para poder estudiar a cada uno de ellos, ¿verdad? Lo hemos visto en los medios de comunicación y todo, pero como bancada no hemos recibido esa información. Mire, quiero decirles que lo que pasa aquí en el Congreso Nacional, ¿por qué no se han llevado a cabo las sesiones en el Congreso? Presentamos 2 proyectos de ley. El tiempo en contra y concesiones suspendidas debido al daño que se le ocasionó al sistema de votación y audio en el hemiciclo legislativo, se podría prever que al momento de escoger las nuevas autoridades del Ministerio Público, sea con votación, levantando la mano. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos.